Bueno, pues hoy se presentó un decálogo para los representantes de organizaciones empresariales que participen en órganos y consejos públicos. Carmen Martínez estuvo ahí con pues, la cúpula del sector empresarial de León, básicamente. Carmen, ¿cómo sí, estás? Así es. Buenas muy tardes. Bien, Armando, buenas tardes, muy bien. Pues así es, estuvieron presentes principalmente, ¿no?, encabezando este proyecto, José Arturo Sánchez Castellanos, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, y que, bueno, dio a conocer esta propuesta de decálogo que los empresarios estuvieron trabajando ya desde hace un par de semanas, esto a raíz pues, de la situación que se dio con el presidente del Consejo de Zapal, con Pedro Torres González. Pedro González, perdón, ya no cambiando el nombre y apellido, con Pedro González, después de que el Tribunal de Justicia Administrativa determinó que sí incurrió en un conflicto de intereses al beneficiar directamente pues, a una zona donde él tenía participación como empresario. Entonces, bueno, se dio esta circunstancia en donde se fue analizando el proceder de Pedro González, incluso, bueno, algunos empresarios lo defendieron al decir que no se hizo con dolo, pero esta situación pues sí marcó una coyuntura en la que se tuvo que hacer una reestructura de cómo se está manejando la participación de los consejeros. No, me parecía sano una mínima autocrítica, claro. Porque no puede ser que cuando los empresarios son críticos del gobierno, de los funcionarios públicos, pues les carguen la mano, que además está bien, ¿no? Pero cuando sí, claro, a ellos les pasa que incurren en hechos ilegales o inmorales, faltos de ética, pues se perdonen o se vean así como muy barcos, ¿no? Como uh-huh. que, ay, no hubo dolo. Sí, fue sin querer. Digo, la observancia de la ley es más allá de hacerlo con intención o sin intención. Ignorarla no te exime, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esta propuesta también es interesante tomando en cuenta que viene justamente de los organismos empresariales, que estuvo siendo trabajada durante varias semanas y que además se puso a consideración de todas las cámaras. Antes de presentar este proyecto, que ya se entregó hoy de manera formal a las autoridades, se estuvo haciendo el consenso con todos los empresarios para armar este decálogo y que ellos estuvieran también de acuerdo. Digamos que es su constitución moral. Exactamente, su constitución que moral. Están de moda. Justamente así, ¿qué lo, incluye? Así lo refirieron. Voy a leer esto sí porque son cosas importantes sí. Que mejor hay que darlas sí, no, literal. No nos acordamos de los 10 mandamientos. No, menos de este decálogo, ¿no? Por ejemplo, punto número 1 dice que los consejeros no podrán aceptar ni dar regalos u obsequios en el desarrollo de su actividad del organismo o entidad del que formen parte. Los consejeros no podrán directa o indirectamente ni a través de un empresa, vender o prestar servicios para el organismo o entidad en la que participen. Tercer punto, los consejeros no podrán aceptar hospitalidades tales como gastos de viaje o de cualquier otra índole que sean pagados por los proveedores o prestadores del servicio del organismo o entidad en la que participen. Punto número 4, los consejeros respetarán el principio de confidencialidad respecto a la información a la que tengan acceso en los consejos ciudadanos, comprometiéndose a que no se aprovecharán de la misma. Punto número 5, los consejeros en todas sus actividades empresariales, profesionales o particulares evitarán cualquier actuación o decisión que pueda vulnerar leyes, reglamentos o normativas municipales, estatales o federales. Punto número 6, siempre que exista una causa presumible de conflicto de interés, el consejero involucrado deberá manifestarlo y, en caso aplicable, abstenerse de emitir un voto. Punto número 7. Con el objeto de fomentar una mayor variedad y diversidad en la participación ciudadana, los presidentes de organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial de León se abstendrán de autonombrarse como consejeros ciudadanos para cualquier instancia, a menos que estén próximos a terminar su cargo, es decir, 3 meses antes. Los consejeros no podrán promover o participar en la contratación, nombramiento, evaluación, ascenso, transferencia o el disciplinamiento de un familiar en posición dentro del Consejo Ciudadano que participe en él o en otro. Y punto número 9, los consejeros ciudadanos vigilarán y cuidarán los recursos públicos en los organismos que participen, pero preferentemente se abstendrán de administrar recursos públicos a través de firmas, cheques o manejo de dispositivos bancarios. Y por último, los consejeros ciudadanos no podrán aceptar trabajo, proyectos o celebrar cualquier tipo de contrato profesional con el organismo con el que participan. Mientras son consejeros. Mientras son consejeros. No incluyen, por ejemplo, esta cuestión, Leonardo Lino fue consejero de Zapal y terminaron su encargo de consejero. Aspiró y uh-huh. obtuvo a la dirección. También ahí hay una especie de, no sé, puerta giratoria, ¿no? Pues si son consejeros, van a supervisar cómo funcione,
pues no se ve muy bien que busquen incrustarse en la administración, ¿no? También. Sí, así es. Pues llegan ahí representando organizaciones, claro. No andan en búsqueda de chamba. Pues esto sería parte de lo que dice el decálogo, de no utilizar la información que claro. puedan recibir, ¿no? Esto podría ser un caso, yo creo que aplicable, si dentro del consejo ellos reciben información que les pueda ser útil para un próximo nombramiento ya formal, pues creo que ahí estarían participando. Ya trajo algo positivo el desastre que fue la gestión de Pedro González al frente del Consejo de Zapal, con Leonardo Lino, con estas obras que lo beneficiaron, con fugas de agua que no se cobran a empresas de la ciudad, inmobiliarias. Recibos baratos y crisis de agua en la ciudad, que además fin de semana continuó por otras razones, al parecer por fallas eléctricas. Sí, bueno, pues expresaron esta situación, mencionaron que no es retroactivo, es decir, ya no tendría que considerarlo, pero... Lo que pasó, pasó. Sí, lo que pasó, pasó, pero mencionan que a partir de ahora y de que se está haciendo esta propuesta, se les va también a pasar a todos los integrantes de los distintos consejos municipales para que lo adopten y, bueno, después pueda ser ya implementado de manera formal una vez que se renueven los consejos municipales. Muy bien. ¿Se limitaron estos temas? Sí, bueno, hubo más temas en el desarrollo municipal. Por ejemplo, la carretera Márquez en San Pancho, no, eso no se refiere. No, de este tema no hablaron mucho. Creo que la EMET retoma. Sí, trae el tema, no, la verdad es que de eso no hablaron mucho. Creo que el tema en el que más se enfocaron es en los pendientes que dejan las diferentes administraciones. En el caso de la administración municipal, Jorge Ramírez, presidente de Coparmex, señala que sería lo más conveniente que los resultados que de Héctor López Santillán empiecen a verse a partir del año 1. Del siguiente trienio. Porque para eso era la reelección. Así es, y porque considera que durante este primer trienio los resultados fueron bastante lentos. Entonces, si se va encaminado, tendría que haber una continuidad y es más, hasta un avance. Y la crítica del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, al señalar que la principal deuda que va a dejar Enrique Peña Nieto para Guanajuato, además de la inseguridad, o sea que también faltó acción en materia de seguridad, es el tema de la conclusión del acueducto del Zapotillo. Bueno. Muy bien, que no sabemos, es responsabilidad compartida de muchos. Así es. Muy bien, te opinaron sobre el tema Sky Plus en una nota que publicaremos el día de mañana. Así es. De reacciones ya del sector empresarial y algunos partidos políticos. Sí, opinaron también al respecto, vamos a publicar mañana, pero bueno. Mañana lo comentamos, si te parece. Sí, me parece más mejor. Ampliamente. Claro que sí, sí. Para no adelantar cosas. Ajá, para que mejor estén al pendiente mañana. Carmen, muchísimas gracias. A ti, Arnoldo, buenas tardes. Gracias.